pastora Janet Ramos de Gubián, junto a la iglesia El Faro. Welcome to our prayer services. Standing in the gap. Únete a nosotros en oración e intercesión. Join us in prayer and intercession. Verás la diferencia en tu vida. You will see the difference in your life. Hay poder en el nombre de Jesús. There is power in the name of Jesus. Puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.
A los amados hermanos y amigos, una vez más estamos aquí en la casa del Señor con el propósito de adorarle, de bendecirle y de decir: Señor, gracias por un día más de vida, un día más donde Dios nos ha dado para adorarle, bendecirle y para poder llamarte a ti, que te unas conmigo. Hay tanto por qué hablar con Dios. Hay tanto, bendito el nombre de Jesús, de que tú y yo nos unamos. Porque muchas vidas necesitan en esta hora. Muchas vidas necesitan de nuestra oración. Porque somos nosotros los que necesitamos a Dios. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú que somos nosotros los que le necesitamos? Que Dios nos dé fortaleza, que Dios nos ayude, que podamos serle fiel, que podamos ser responsables a lo que Dios nos ha llamado aquí en la tierra, a predicar las buenas nuevas de salvación. Y hoy yo te invito, porque hay personas que están pasando por muchas situaciones, y solo Dios, escúchame bien, solo Dios puede obrar. Aquí no hay hombre que pueda ayudarte. Aquí no hay religión que pueda ayudarte. Solo Dios es el único. Como dice el coro, hace al hombre feliz. Y yo quiero que tú me acompañes en esta hora, antes de hablar con el Señor, poder leer lo que Él nos habla a nosotros. Que por medio de su palabra podamos recibir el mensaje que Él quiere darnos. Y dice su palabra en Primera de Corintios capítulo 13. Muchos, alabado el nombre del Señor, lo recitan, otros lo leen y otros lo practican. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido,
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Verso 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Que Dios desate sobre nosotros ese amor. En este tiempo, el Señor Jesús pregunta que si hallará fe en la tierra. ¿Y qué dirá en este tiempo? ¿Habrá amor? ¿Nos amaremos los unos a los otros? No importando cómo seamos, porque somos diferentes, o porque quizás posiblemente tú nos miras de una manera, pero yo quiero decirte que Dios nos mira a todos por igual con ese amor. Mira que si nos miró con ese amor, que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el amor de Dios. Gracias, Señor, por ese amor. Ay, ¿por qué tanto darle gracias a Dios? Y yo te invito a que te unas conmigo. Pero yo quiero orar hoy por algo que me impacta diariamente, por los ancianos, por esos hombres y mujeres que hoy están pasando la cuarta, la tercera o la cuarta etapa, donde no nos acordamos de ellos muchas veces. Muchas veces hemos dejado esa etapa, tercera etapa, que los médicos hagan con ellos lo que puedan. O quizás tú tienes a alguien en tu casa que ya llegó la etapa de que no puede caminar, ya llegó la etapa de que una enfermedad ha llegado a ese cuerpo y ya no puede hacer las mismas cosas que hacía antes. Yo quiero orar por tu papá, por tu mamá, por esos ancianos que necesitan la visita del Señor, que se sientan amados, que sean bendecidos, hasta que el Señor nos recoja, hasta que el Señor nos mande a buscar, porque el único que tiene potestad entre la vida y la muerte es nuestro Dios, y es el único que dice el día y la hora de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros niños, de todo. Pero me entristece
que mucha gente se ha descuidado de esa tercera etapa. Y yo quiero orar por Seri. Quiero orar por la hermana Justa. Quiero orar por la hermana Iris López. Quiero orar por la hermana Repollé. Quiero orar por tantas personas de esta congregación que están pasando por momentos difíciles, pero también quiero orar por los tuyos, por los familiares, por nuestra hermana Isabel, que perdió a su mamá en Puerto Rico, y cuñada perdió a su mamá, para que Dios le dé fortaleza a la familia Rivera. Y a cuántas vidas hoy han perdido un ser querido, para que Dios le dé fortaleza, porque no lo van a ver más. Pero qué bueno sería si ese anciano tuviera a Jesucristo, porque yo tengo la certeza y la confianza de que algún día yo voy a verlo. Por eso mi papá murió, mi mamá murió, mis tres hermanos murieron, pero tengo la certeza de verlos. Tendremos la certeza de que mi papá, mi mamá, las personas de la tercera edad, se vayan con el Señor. Vamos a orar por esos ancianos, para que tengan un encuentro con el Señor, y para los que lo tienen, que el Señor los cuide, que el Señor vele por ellos hasta el final, porque yo sé que mi Dios vela por ellos hasta el final. Padre, yo vengo a ti dándote gloria y dándote honra, y te dando gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, gracias te damos, Señor, por un día más donde tú nos permites hablar contigo. Un día más, Dios mío, Señor, donde podemos ver el sol, donde podemos ver, Dios mío, Señor, todo lo que tú creaste, esta tierra, Padre Celestial, para nosotros. Gracias, gracias, Dios mío, Señor, no olvidando que tu pueblo no se olvide de ti, que tu pueblo no te sirva, Padre mío, por emociones, no te sirva, Padre mío, por religión, no te sirva, Padre mío, aleluya, porque hablamos de Dios, pero no es hablar de ti, es, Señor, vivir esa palabra, practicar esa palabra. Es que si te amamos, te amamos. Es que si te servimos, te servimos. Es que, Señor del cielo, en este tiempo más que nunca hay tanta necesidad, y nosotros nos humillamos a ti y te pedimos, Padre, misericordia. Como te pido misericordia por esos ancianos, todos los que te he presentado, todos aquellos que, Padre mío, no vengan a mi mente, pero que tú, Señor, conoces las necesidades. Llega hasta allí, llega hasta esa anciana, Dios mío, donde, Padre Celestial, quizás los hijos se han olvidado de ella. Quizás no tienen familia, Padre mío. Allí yo te pido que tú visites ese hombre, esa mujer que dio, aleluya, todo por nosotros, Padre mío. Yo te pido, Dios mío, Padre, que puedan, Señor, aleluya, nosotros como hijos, Padre, sentirlos importantes. No importa cómo nos hayan criado, no importa, Padre mío, Señor, si fueron buenos o fueron malos padres, te pido por ellos que tu misericordia llegue,
que tú los cubras con tu amor, con tu misericordia. Muchos de ellos no te conocen, pero yo oro a ti, Padre. Yo clamo a ti por ellos, para que tú los visites en un hospital, un centro de ancianos, quizás en las cárceles, quizás, Padre Celestial, en tantos lugares que están viviendo abandonados, que están viviendo, Dios mío, sus últimos días de tristeza, de dolor. Llega, Padre mío, Señor, donde ellos. Tú eres el Dios de paz, tú eres el Dios de gozo. Cúbrelos, Padre, y que alguien pueda hablarle, Dios mío, de tu evangelio, de las buenas nuevas, y que ellos puedan reconocer a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Que ellos, Padre mío, Señor, puedan reconocer que necesitan de ti, que necesitan, Padre mío, de tu amor, de tu paz, de tu misericordia. Llega hasta esos ancianos, llega hasta esos hospitales, llega, Dios mío, Señor, donde quiera, en cualquier rincón del mundo. Pido por ellos, Arebajai. Pido por ellos, Padre. Hay pueblo que todavía, Señor, clama a ti. Y yo me uno con este pueblo. Yo me uno, Padre mío, Señor, con este cuerpo de Jesucristo que tú has puesto sobre la tierra. Porque, aleluya, hay pueblo que te teme. Hay pueblo que te ama. Hay pueblo que te sirve. Y unidos con este pueblo clamamos a ti por misericordia para con estos ancianos, hombres y mujeres, tanto creyentes como no creyentes. Que tú les visites en esta hora, que tú les des fortaleza en esta hora. Solo tú, Señor, en ti está, Dios mío, todo lo que tenemos. Nosotros no tenemos nada, tú sí, Señor. Tú eres el que nos da vida. Tú eres, Señor, el que nos da salud. Tú eres, Señor, Padre, el que cuida, Dios mío, de aquellos, Señor, que claman a ti. Por eso, Padre, hay muchos que todavía no te conocen, clamamos a ti. Que tengan un encuentro contigo. Que tu evangelio llegue hasta sus corazones. Hay muchos que están muriéndose, Padre. Yo te pido misericordia. Yo te pido, Padre mío, que las buenas nuevas lleguen antes de dar ese paso. Que puedan reconocer que Jesucristo es el Señor. Porque aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú, Señor, estarás con nosotros. Pero hay vidas, Padre mío, Señor, que no pueden, Dios mío, tener esa paz. Llega tú, fortalece tú, donde la medicina ya no puede hacer nada por ellos, donde el doctor ya no puede hacer nada por ellos, donde nadie puede hacer nada por ellos. Llega tú y ten misericordia. Clamamos a ti, Padre Celestial.
porque tú sigues siendo el Dios de vida, el Dios, aleluya, que todavía, Señor, tu amor no se ha acabado hacia nosotros, porque tú nos amas. Gracias, gracias por ese amor. Gracias porque aunque te fallamos, Padre mío, aunque no hacemos las cosas correctas, tú sigues, Dios mío, siendo fiel para con nosotros. Por eso, Señor, ese Dios de amor y misericordia, clamamos por esta, Señor, aleluya, por esta vida de la tercera etapa. Clamamos, Señor, aleluya, por nuestra familia. Clamamos, Padre Santo, Señor, por aquellos que ya perdieron su ser querido. Fortaleza en esta hora, porque tú sigues siendo, Dios mío, el Dios de nuestra fortaleza. Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Y clamamos, Padre Celestial, clamamos para que tú, Señor, en ese momento, Dios mío, donde están pasando esos ancianos con dolor, con enfermedades, que no lo podemos entender, Padre mío, porque todavía no hemos pasado esa etapa, Señor del cielo. Tú lo entiendes. Tú sabes, Padre Celestial, cómo se encuentran ellos. Yo pido misericordia. Yo te pido, Dios mío, salud. Yo te pido, Dios mío, Señor, un encuentro contigo. Yo te pido, Padre mío, Señor, que tú les visites ahora mismo. Y nosotros, Señor, no nos cansaremos de darte toda la gloria, toda la honra, porque sabemos que en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús ya está hecho, Señor. Por tu palabra te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios bueno. Amén. Gracias, Señor. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es. Para solo a ti mirar. Voy a seguirte en voz.
Santo, Santo Dios, aleluya, bendiciones, bendiciones. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? No sé si alguna vez has escuchado eso, pero creo que sí lo has escuchado muchas veces de tu mamá, quizás de tu abuela, de tu abuelo, de alguien que ha traído en algún momento dado alguna palabra de corrección o de amonestación. Y muchas veces nosotros que somos padres, los que son padres, muchas veces le hemos dicho a nuestros hijos, ¿cuántas veces te lo voy a decir? Porque el muchacho no presta atención muchas veces, o si presta atención se lo olvida y continúa haciendo ciertas cosas que no debe hacer, y es por eso la reacción de muchas veces de nuestros padres. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjese que esta palabra tiene dos puntos. El primero es negativo y el segundo es positivo. El primero es negativo porque dice no con espada, no con ejército y no con fuerza. No con ejército y no con fuerza. Cuando oímos ejército, oímos de gran multitud, oímos de mucha gente reunida, preparada para X batalla. Y la palabra que se le dice a Zorobabel no es con ejército. ¿Cuántas veces te lo he dicho? No es con la multitud de gente. Fíjese que está en negativa porque es una amonestación. No es con el ejército que tú puedas tener o con la gente que tú puedas contar. No es la gente que está a tu alrededor. No es la gente, las multitudes que estén contigo o las multitudes que tú crees que te representan. No son. Porque muchas veces pensamos que los que están con nosotros son los que son, pero no son los que son. Y segundo le dice, y no es con fuerza, porque fuerza nos habla de habilidades. No son las personas. A veces nos emocionamos porque llegó alguien que tiene una habilidad, tiene unas capacidades, y pensamos, wow, esta persona
cómo se expresa, lo que puede hacer, wow, cómo habla, wow, cómo traza o cómo hace las cosas, qué habilidad, qué capacidad. Y muchas veces como que eso nos da cierta confianza y cierto apoyo. Pero ¿cuántas veces te lo voy a decir? No son las multitudes, no son las fuerzas de un ejército, no son las capacidades de ningún individuo, de ninguna persona. No son, óigame bien, no son. Atiéndeme en esta preciosa hora porque voy a orar. Pero esta palabra es para ti que te conecta en esta hora, en esta plataforma. Estamos en el programa La Brecha. Sí, estás conectado en el programa La Brecha. Iglesia El Faro, multitudes para Cristo. En este programa es que estás conectado, en esta plataforma. No estás equivocada, no estás equivocado. No es con las multitudes, no es con las habilidades de nadie. Y le dice a lo último, es con mi Santo Espíritu. Cuando Dios nos imparte o nos ha impartido su Espíritu, tenemos la arra por el cual clamamos Abba Padre, tenemos la unción del Santo, tenemos el Espíritu que nos dirige, que nos redarguye, que nos dirige en verdad y en justicia. Fíjese que David fue un ejemplo de eso. En el reino habían grande ejército, mas sin embargo un solo hombre detuvo ese ejército. No habían las capacidades de nadie, se fueron al piso, ni el mismo rey pudo hacer nada. ¿Y quién fue el que liberó a ese pueblo de esa gran calamidad? No fue David. Oiga bien, no fue David. Usted lo lee y usted cree que fue David, pero oiga bien, David dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová y yo te venceré. ¿Eh? ¿Pero por qué yo te voy a vencer? ¿Por qué David está diciendo yo te voy a vencer? Pero fíjate que no es con su fuerza, sino porque yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Él venía con la fuerza, con la capacidad, con la guianza, con la instrucción, con la dirección del Eterno. Y el mismo David, que confió en Dios en ese momento, confió también cuando pastoreaba las ovejas, cuando venía el oso, el león. Ese mismo Dios era el que los libraba, que no era algo nuevo. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Fíjese cómo la Biblia nos habla. Quiero también acordarte que David, Pablo, el apóstol Pablo, cuando clamó a Jesús, le habló a Dios, quítame. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate con mi gracia. Ay, Dios mío, Señor. Oye, ¿cuántas veces te lo voy a decir? Bástate con mi gracia. Sabré Dios otras veces si se lo había pedido, porque lo leímos ahí. Pero quién sabe si otras veces le había pedido a Dios. Y Dios le dice, bástate, bástate. Oye, me es una amonestación. Bástate, eso como te lo he dicho ya. No hay otra cosa. Bástate con mi gracia. Confórmate con mi gracia. Óyeme, porque la gracia de Dios, nosotros no tenemos que hacer nada. Todo lo hace Dios. Yo no contribuyo. Estamos hablando de eso el martes. No contribuimos con nada. Dios lo hace todo y lo sigue haciendo todo. No ayudamos a Dios ningún 50%, ni un 80%, ni un 90%. El 100% lo da Dios. Bástate con mi gracia, porque mi poder, el poder del Eterno, se perfecciona, óigame bien, se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad, en mi debilidad. Cuando tú eres débil, cuando yo soy débil, el poder de Dios fluye, el poder de Dios se manifiesta, el poder de Dios comienza a trabajar con uno y ahí nos va perfeccionando y Dios se glorifica. Para que primeramente tú entiendas que no eres tú, ni se trata de ti, sino de Él. Aleluya, de esto, este es el mensaje de la palabra. Esta es la iglesia El Faro, multitud para Cristo. Y esta es la palabra que te estamos transmitiendo, estamos impartiendo a tu vida para que jamás la dejes ir. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiero ser
dos oraciones importantes. No que las otras sean importantes, pero me urge estas oraciones. Quiero clamar, óigame, por los heridos, por las personas heridas, porque es que hay heridas que se le ponen una curita, se le ponen un poco de medicamento, que se yo, una cremita, supersticiales, y esas como que sanan rapidito. Hay heridas que sanan rapidito, pero hay otras heridas que hay, se abren y hay que ponerle puntos o clips o staples, como la tecnología de ahora, ¿verdad? Porque es una herida un poco más profunda y no puede, una curita no puede hacerlo, y hay que coserla para cerrar esa herida. Pero hay otra herida. Yo no quiero orar por esas dos primeras heridas. No. Yo quiero orar por esa herida que hay que abrir y hay que hacer cirugía, porque el daño que hubo está dentro y hay que penetrar, hay que mover ciertas cosas para hacer una cirugía o llevar a cabo una cirugía, una intervención. Fíjese, estoy trayendo algo en lo natural para llevarte a una enseñanza espiritual, en una intervención, así como los médicos lo hacen para salvar vida. Yo quiero orar con todos los hermanos que están aquí congregados. Queremos orar por esas personas que están heridas. Tú que cargas con ese resentimiento, con eso que te hicieron, que todavía está ahí. Y aunque oras, aunque ayunas, aunque lees la escritura, pero eso todavía te muerde, eso todavía te revuelve, eso todavía está en tu memoria. Muchas veces vienen y a veces hay cosas, situaciones que pasan, y esa herida vuelve y se abre porque todavía está ahí, porque no es una cosa que se va con aceite porque alguien te puso las manos. No, es porque necesitas de la gracia del Eterno, necesitas del poder de Dios que perfecciona, necesitas del poder de Dios que te va a formar un carácter, porque carácter es una cosa y el temperamento es otra. El temperamento viene en tu ADN, pero el carácter no, el carácter se forma. Y Padre eterno, Dios eterno, puedo seguir hablando y puedo seguir tratando de mostrar esto, Padre, pero necesito orar, necesito clamar a ti, necesito, eterno Dios, llevarte este asunto, Padre mío. Porque entiendo, Padre mío, que hermanos en la fe, y no solamente hermanos en la fe, amigas y amigos que se conectan, que aún no te han conocido, están heridos, tienen heridas profundas, situaciones que tuvieron que enfrentar, Padre, y que ellos están marcados, y que el enemigo los tiene oprimidos, los tiene arrinconados, eterno Dios, Padre. Pero clamamos a ti en esta hora, yo clamo a ti en esta hora por esas personas, yo clamo a ti por esas personas. Yo no sé su nombre, tú no me has dado nombre, yo no los conozco, yo no sé, Padre mío, porque tú no me has dicho nombre en específico, eterno Dios, Padre. Pero yo no necesito conocer nombre, Padre. Esa persona que está conectada aquí, Padre mío, te está escuchando y está sintiendo tu presencia y está conectándose contigo, quizás, eterno Dios, Padre mío, levantando las manos porque sabe que tú le estás hablando, Padre eterno. Yo te pido, Padre mío, que tú seas propicio, Dios de la gloria, que tú, Dios mío, pases bálsamo, que tú, Dios de la gloria, Dios mío, lo ayudes. Oh, Padre mío, sea él, sea ella, Padre mío, en el nombre de Jesús. Esta herida, Padre mío, comienza a cerrarse, comienza a sanarse, comienza, Dios de la gloria, Padre mío, oh, Dios de la gloria, una restauración, eterno Dios, un proceso, Padre mío, de estabilización, Dios de la gloria, un proceso de empoderamiento, de afirmación, Padre mío, un proceso donde la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, oh, abunda, Padre mío, inunda su espíritu, inunda su alma, Dios de la gloria, y trae paz, y trae tranquilidad, y trae, Dios mío, estabilidad a su vida, Dios de la gloria, y toda raíz de amargura, Padre mío, es arrancada, oh, Padre mío, por tu amor, porque, Padre mío, Señor, tu amor
Padre, cubrirá multitud de pecados, Dios de la gloria, Padre eterno, porque todos fallamos, todos pecamos, y nuestra pastora nos habló, Padre mío, nos dijo que si podemos hablar en lengua, podemos profecía, podemos tener todas esas cosas, pero hasta fe. Pero si no tenemos amor, Padre mío, si no fluimos en ese amor, eterno Dios, Padre mío, somos nada, no es nada. Tú eres amor, eterno Dios. Y clamamos a ti, Padre mío, para que tú, Dios mío, sigas sanándonos. Sánanos a todos, sáname a mí, sáname a los que, sana a los que están escuchando esta palabra, Padre mío, que ellos puedan verte, que su entendimiento se abra, sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, y puedan escuchar tu voz hoy. Porque estamos clamando y orando, Padre mío. Yo sé que tú escuchas, yo sé que tú obras, pero solamente tu palabra es la que transforma y cambia. Y yo te pido por un cambio, por una transformación de mentalidad, Dios mío, Dios de la gloria, en donde esa raíz, Padre mío, sea arrancada. Solamente tú puedes arrancarla, en donde ese dolor, esa traición, esa puñalada, esa herida, Padre mío, que es la piedra de tropiezo, que es la excusa que muchos se ponen, que es lo que el enemigo usa para removerla y mantener a las personas subyugadas. Pero en el nombre de Jesús, Padre mío, desautorizo en el nombre de Jesús, Padre mío, esa trampa del enemigo, Dios de la gloria. Y clamo a ti, eterno Dios, para que tú envíes provisión, para que tú, Dios mío, trate con estas personas, para que estas personas puedan levantarse en poder, en el poder de tu palabra, en la iluminación de tu palabra, y continuar andando los que están, Dios mío, ya batallando y peleando la buena batalla de la fe, y los que no te conocen puedan comenzar a marchar, puedan comenzar a andar. ¿A dónde? A la luz tuya. A la luz tuya, Padre mío. A la luz, Padre mío, de tu paz, de tu entendimiento, de tu sabiduría, eterno Dios, Padre mío. Ilumínales, Padre mío, todo lo que tiene su mente atada, todo lo que tiene su mente bloqueada, Padre mío. Lo desautorizo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Lo deshago en el nombre de Jesús, Padre mío. Y tu espíritu, Padre mío, tu espíritu, Padre, que todo lo escudriña, que todo lo ve, Padre mío, tu espíritu que transforma, Padre mío, toque ahora mismo, Dios de la gloria, estas vidas, estas almas, Dios de la gloria. Oh, lo creo, Padre Santo, lo creo, Dios. Lo creo, Señor, Padre mío, porque tú dices: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El que te va a hacer descansar es Dios, no es el que te está pidiendo una ofrenda y que haga un pacto y que haga yo no sé qué. No, mentira del diablo. No es ningún pastor, no es ningún evangelista, no es ningún apóstol. El que te da la paz se llama Jesucristo. El que te da el descanso se llama Jesucristo. Ese es el único que te da la paz, no como el mundo la da o la estoy yo, dice él. Él es el que te da la verdadera paz. La paz que los que no lo conocen y no le entienden se vuelven locos porque dice: pero ¿cómo es posible que esta mujer y este hombre todavía esté ahí firme? ¿Cómo es posible que esta mujer y este hombre todavía están ahí viendo las calamidades, viendo todo lo que te ha pasado? Porque muchos conocen tu situación, viendo todo lo que te rodea, y todavía tú estás tranquila ahí, tú estás tranquilo, ¿ah? Y ababashaya, derribado pero no destruido, perseguido pero no desamparado. Y por eso es que la paz de Dios es la que confunda al enemigo, es la que turba a tu enemigo, es la que turba a todo aquel que está esperando que tú caigas y que quizás te suicides. Pero mentira, en el nombre de Jesús, fuera espíritu de suicidio, fuera espíritu de depresión, fuera espíritu, en el nombre poderoso de Jesús, los echamos fuera en el nombre, los desautorizamos y llevamos, Dios mío, Señor, todas estas mentes, todas estas almas, Padre mío, a los pies de Jesucristo. Eterno Dios, yo sé que tú estás pasando el bálsamo. Yo sé, Dios mío, que tú estás tratando con alguien en esta hora a través de esta plataforma, eterno Dios. No estamos aquí de balde, estamos aquí clamando. Estamos aquí orando y confiando en ti, eterno Dios. Creyendo, Padre mío, que lo que te pidamos, Dios mío, Señor, tú nos lo darás en los cielos, Dios de la gloria. Y abasoja. Recibe la paz de Dios, mujer y hombre que me escucha. Iglesia El Faro, recibe la paz de Dios. Estamos en pie. Estamos en paz.
Nos continuamos humillando. No hay nada nuevo. Nos continuamos humillando. Mi alma adora a Dios. Continuamos pidiendo perdón. Continuamos humillándonos delante de la presencia de Dios para que Él sane nuestra tierra, sane nuestra vida, para que su Espíritu nos guíe. Quiero orar ahora por los policías, porque me dieron una noticia de que hay amenazas para nuestros policías, de que van a querer tirarle a matar gente ignorante, pensamientos malignos. Pero en el nombre de Jesús, Padre Santo, clamamos a ti por nuestros policías, Padre mío, porque aunque están ejerciendo un trabajo, Padre, oh Dios de la gloria, tu palabra dice que tú te rebelas en contra de la injusticia del hombre. Mira estas personas, Padre, que están siendo manipuladas por las fuerzas negativas de las tinieblas. Mira, Padre mío, estas personas que tienen esta mente macabra, esta mente diabólica, pensamientos de mal, Padre mío, para con nuestros policías, Padre mío, para los hombres y mujeres que mantienen el orden, Dios mío, de leyes en esta tierra, para que todos vayamos un poquito mejor, Dios de la gloria. Padre, no permita que por la ignorancia de otros, que por la culpa de otros, paguen, Dios mío, hombres y mujeres, Padre mío, que hacen su trabajo como debe ser, Dios de la gloria. Ay, aquellos que aún no lo hacen como lo debe ser, también te pedimos por ellos, por misericordia. También te pedimos que tú trates con ellos como trataste con nosotros, porque todos te necesitamos, eterno Dios. Pero no permitas, eterno Dios, Padre, que ninguna arma, que ninguna bala, que ninguna nada puede herir de muerte, nada pueda tocar nuestros policías, Padre mío. Oh Dios de la gloria, yo te pido por todos, Padre mío, por los que son, Padre, familia de sangre, pero por todos a los que no conozco, todos los que son policías, los de Filadelfia y los de cada estado, Dios de la gloria, por todas las fuerza de la policía, Padre mío, operaciones tácticas, SWAT, todos, Padre mío, yo los cubro en el nombre de Jesús. Levantamos cerco alrededor de nuestros policías, alrededor, Dios mío, de estos hombres y mujeres que salen día a día, Padre mío, a trabajar, Dios de la gloria, para llevar el sustento a su casa como lo hacen los demás, Dios. No permita que nada los toque, Dios. No permita, confunde estos pensamientos, que se maten entre ellos, Dios de la gloria. Oh Dios mío, Señor, ten mis misericordia, Dios de la gloria. Cuida a nuestros policías, Padre mío. Dale sabiduría a los hombres y mujeres que dirigen, Padre mío, a la fuerza de la policía, Dios de la gloria. Oh, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Padre mío, que tú traigas paz en sus corazones, que tú le des paz en sus corazones, y así también a estos hombres y mujeres que están allá afuera con pensamientos negativos, Padre, que sus pensamientos sean restablecidos al orden tuyo. Que todo, Dios mío, lo que está fuera de orden, Padre, se alinee a tu orden, al orden de tu reino, Padre mío, al orden de tu reino, Padre mío. Somos la sal de la tierra, ejercemos tu autoridad, ejercemos tu palabra, decretamos tu palabra, y tú envías ángeles y tú haces como tú quieres, porque tú eres Dios, Padre mío. Tú eres el eterno Dios de la gloria, y sin ti nada podemos hacer, Dios de la gloria. Pero contigo vamos de gloria en gloria, de poder en poder, en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Amén. Amén. Aleluya. Santo Dios. Mender of the broken, healer of our soul, Redeemer of our yesterday, oh, I will bless you, Lord. Maker of the heavens, the oceans and the sky, we live to glory.
siempre te bendeciré, te bendeciré. Y los niños, Señor del cielo, Señor santo, en estos momentos, Jehová, estamos aquí delante de tu presencia y yo te doy gracias, Señor Padre, por este privilegio. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia, Señor Padre. Te presento a los jóvenes, Señor Padre. Yo te presento a cada joven de tu casa, Señor. Te presento a cada joven, Padre mío, en nuestro vecindario. Te presento a los jóvenes en nuestra familia. Te presento a cada joven en Filadelfia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Padre mío, que tú los visites. Yo te pido, Jehová del cielo, que tú ministres a sus vidas. Yo te pido, Jehová Padre, que tú rompas las cadenas en el nombre de Jesús. Yo te pido, Jehová del cielo, Padre mío, que tú vayas bregando con cada uno de los jóvenes, Señor. Jehová del cielo, Padre mío, yo te pido, Señor, que tú ministres a su vida. Que tú toques sus mentes y sus corazones, Señor. Solamente tú, Jehová, lo puedes hacer, Jehová del cielo. Y clamamos a ti en estos momentos pidiéndote, Padre mío, por la juventud. Yo reclamo la juventud para Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Jehová del cielo, Padre mío, te pido que tú le hables, que tú los visites en sus sueños, Señor, que tú pongas personas a su alrededor, que puedas hablarle de tu palabra, que puedan plantar tu palabra de vida sobre ellos en el nombre de Jesús. Jehová del cielo, Padre mío, cuida la juventud de Filadelfia, salva a esos jóvenes, Jehová del cielo, que no te conocen, Jehová Padre, y los jóvenes, Padre mío, de tu casa. Yo te pido, Señor, que tú le des la fortaleza, que tú le des la fuerza, Jehová Padre, que ellos necesitan, Señor, para mantenerse firme en ti, Jehová del cielo, Padre. Ayúdalos a tomar decisiones correctas delante de ti. Jehová Padre, cubre la juventud. Yo los declaro salvos. Yo declaro vida y salud y bendición sobre los jóvenes en el nombre de Jesucristo. Y yo te pido, Padre mío, que tú te glorifiques en sus vidas, Jehová, porque tu palabra dice que tenemos el poder de la vida y la muerte en la lengua.
Espíritu, y yo declaro vida sobre la juventud, y yo declaro salvación sobre cada joven en el nombre de Jesús de Nazaret, Jehová del cielo, Padre, porque para ti nada es imposible, Jehová Padre. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques, Jehová Padre, que sientan hambre de Dios, que sientan hambre de tu palabra, que sientan un anhelo en su corazón de conocerte, Jehová. Aquellos que no te conocen, Jehová, que ellos puedan decir: yo quiero conocer a Dios. Que ellos puedan decir: yo tengo hambre de Dios. Yo quiero un cambio en mi vida. Que tu Padre mío abra sus ojos, Señor. Abre sus ojos, Jehová del cielo, Padre mío. Y que puedan ver la realidad que es Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Jehová Padre. Consuélalos, Jehová. Abrázalos, Jehová del cielo. Que puedan sentir tu amor y tu misericordia, Señor. Que puedan sentir tu amor, Jehová del cielo. Como tú los amas, Jehová Padre. Como tú los llamas, Jehová del cielo. Oh Jehová, que ellos puedan conocer su identidad en ti, Jehová del cielo, Padre. En el nombre de Jesucristo, Jehová del cielo, Padre. Yo te doy gracias por los jóvenes, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, Jehová Padre. Bendice a los jóvenes. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo, Jehová Padre. Y los declaro jóvenes de Dios. Los declaro hombres y mujeres de Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Jehová Padre. Gracias, Jehová. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que tú vas a hacer, Jehová del cielo. Gracias, Jehová Padre, porque yo te creo a ti, Jehová. Aleluya, yo te creo, Padre, porque para ti nada es imposible. Tú eres Dios, aleluya, Padre. Tú eres Dios, Jehová de los ejércitos. Y tú haces grandes cosas, Señor. Aleluya, Padre, porque tú eres el Dios de milagros. Aleluya, gloria. Aleluya, gloria, Padre. Mira la niñez. Mira la niñez, Señor del cielo, Padre. Cuida y guarda de los niños y las niñas, Jehová, Padre. Aleluya. Los niños son tuyos, Jehová. Son propiedad de Cristo. Aleluya, Padre. Úsalos para tu gloria y tu honra, Señor. Protégelos, pelea por ellos, Jehová. Haz justicia por la niñez, Señor del cielo. No permita que nadie les haga daño, Jehová. Rompe y destruye todo plan del enemigo contra la niñez en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío. Visita, Jehová del cielo, a los niños, Jehová. Esos niños que no tienen familia, visítalos, Padre. Cuida y guarda de ellos. Envía tus ángeles a esos hogares, Señor. Que cuiden y guarden de ellos, Padre mío. Provee toda necesidad que tengan, Jehová. Sea ropa, comida, Señor del cielo. Oh, Jehová, rodéalos con tus ángeles, Señor Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Jehová, gracias por la niñez, Señor del cielo, Padre mío. Oh, gloria a Dios, Señor. Te lo pido todo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos así a continuar orando por los misioneros, evangelistas, pastores. Bendito el Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, en esta hora, Dios, venimos delante de ti, Dios mío, clamando a ti, Dios de la gloria, por cada pastor, Dios del cielo, Dios de la gloria, por cada ministro en esta noche, Dios mío, por cada misionero, Dios mío, que se dan a la tarea, Dios de la gloria, de llevar tu evangelio, Dios del cielo, aleluya. Señor, bendice, guarda, cuida, Dios mío, cúbrelos con tu poder y tu santo espíritu, Dios mío. Dale fuerza, Señor amado, para vencer y seguir adelante, Dios mío. Cubre toda necesidad en el nombre de Jesús. Padre, tú conoces cuáles son sus necesidades, Dios eterno. Yo te pido por cada uno de ellos, Padre, que tú bendigas, Señor, que tú des fortaleza, Dios de la gloria, que tú los cubra, bendigas y guarde, Dios de la gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Jesucristo, amén. Vive Jesús. Ahora vamos a presentar las peticiones de aquellos que están en sintonía con nosotros. Tenemos aquí a Rosa de Sarón, que pidió oración por su abuelo Rafael González, por salud, y cuando le llame Dios se vaya en paz. Por Lucy Rivera, oración por Kenny, salió positivo a COVID-19, y por Amelia, que expuesta también al virus. A San Mendoza, oración por ella, por guianza. Maritza Quintana, oración por su esposo y familia.
Raquel Rodríguez, oración por su familia. Grace Mojica, para sanidad. Vamos a presentar todos juntos. Y aquellos también creyentes que están en sintonía con nosotros, vamos a unirnos en esta última oración, a presentar las peticiones y las oraciones de nuestros amigos y hermanos en Cristo. Vive Jesús, aleluya. Father, we come before you recognizing and knowing that you are the one that sustains us, that you are the one that takes care of us, Father. You, what you say in your word, you said that you withhold no good thing from those who walk uprightly. Father, we trust in your word and in your promises, and we stand on that foundation that cannot be shaken. You are Jehovah Jireh, and you will always make a way where there is no way. Father, thank you for all the provisions that you have given us since the beginning, and we thank you in advance for all that is to come. Father, we present to you every petition, every prayer, Father, asking for a healing, asking for a miracle, Father. Let your will be done in their lives, Father. Allow them, Father, to have an experience with you. Allow them, Father, show yourself in the midst of the night through a night vision, through any means, Father, that they may feel your presence in this very moment, Lord. Thank you, Lord, although we see what's going on around the world, that we will choose to remain focused and keep our eyes on you, Lord. You will not let us be put to shame, and we will conquer through all that comes our way, because you are with us. You will provide for your children, and we will not find ourselves lacking in anything. We ask all this in the name of the mighty God, Yeshua HaMashiach. Amen and amen. Gracias por sintonizarnos con nosotros en el programa En la Brecha, y esperamos que ustedes nos you join us, que nos, ustedes estén con nosotros el domingo a las 11 a culto servicio. Aleluya. Que Dios le bendiga a todos, que Dios le guarde, y que Dios bendiga a cada familiar, a cada persona que esté con nosotros en esta noche. Aleluya. Te amamos, Iglesia El Faro. Aleluya.